¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este resumen informativo que llamamos Panorama Cotidiano, donde vamos a traerles todas las noticias que ocurren en Comodoro Rivadavia en el ámbito municipal. Como siempre, me acompaña en la conducción mi compañero Jeremías Araya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo donde estaremos repasando todas las actividades que se impulsan desde las diversas áreas y secretarías del municipio local. Y como lo hacemos habitualmente el primer sábado de cada mes, hoy vamos a compartir con ustedes nuestro informe mensual, donde vamos a abordar cómo son las características y la historia del mercado popular, este espacio que es impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y que se ha consolidado como un paseo familiar para los comodorenses. Y bien, y antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, vamos a repasar los principales titulares de esta semana. Obras de pavimento. Autoridades municipales supervisaron los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo en la zona sur, enmarcados en el plan de las 1000 cuadras. Viviendas prefabricadas. El municipio convoca a empresas que comercializan viviendas preindustriales a regularizar su certificación técnica para el desarrollo de la actividad. Jóvenes con más y mejor trabajo. Se capacitaron a los talleristas que dictarán los cursos sociolaborales del programa nacional que busca la inserción de los jóvenes al mundo laboral. Adultos mayores. La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, junto a la Universidad Local, ofreció un espacio de debate sobre gerontología para la tercera edad. Consejo Deliberante. El intendente Néstor Di Pierro presidió la inauguración de la sala que lleva el nombre Padre Juan Corti en la sede legislativa local. El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero, supervisó los trabajos de pavimentación y otras obras complementarias que se llevan adelante en el barrio La Floresta. En la oportunidad, el funcionario aseguró que esto dará una solución integral a los vecinos del sector. Viendo cómo están avanzando las obras, a buen ritmo, acá son casi 8 cuadras de pavimentación, más muros, más rampas de acceso, es decir, una solución integral de infraestructura a una zona muy compleja con mucho tiempo de retraso y de reclamo de todos los vecinos. Además, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos mejoramiento de las zonas altas y ordenamiento de la infraestructura, este era un lugar emblemático por la complejidad, y además ir cuadrando ciertos sectores de la ciudad, bueno, para nosotros era una obra muy importante, por eso hoy estamos contentos desde lo que tiene que ver de la estructura municipal. Estamos muy contentos de poder dar respuesta a estos problemas de muchísimo tiempo, ¿no? Esta obra tiene un mes de ejecución y lleva unos 90 días adicionales, son 120 días de plazo de obra, así que nosotros estimamos que en 90 a 100 días más, si el clima nos acompaña, podemos estar terminando. Acá hay que tener también presente que además de todo lo que tiene que ver con la pavimentación, estamos haciendo reemplazo de servicio, cambio de servicio, porque bueno, la topografía hace que a medida que vamos avanzando con los trabajos, tenemos que ir cambiando servicio porque están a distintos niveles. Bueno, es una obra compleja, pero absolutamente necesaria. Por eso, a ver, las anteriores administraciones este tipo de obras las iban dejando de lado, porque bueno, tiene una complejidad técnica y económica muy importante, ¿no? Por su parte, la vecinalista de barrio La Floresta, Silvia Navarro, agradeció al municipio por las respuestas brindadas en materia de infraestructura, destacando que las obras de pavimento fueron esperadas hace más de 40 años por vecinos que residen en el sector. Realmente unas obras bastante esperadas, ya la gente acá vive más de 40 años, veíamos pasar el asfalto y no lo llegaban a lograr a tener los vecinos de tanto tiempo, son los que más hoy agradecen este servicio por el lugar y la complejidad que tiene, ¿no?, para acceder al lugar, a su vivienda. Así que por este lado, por estas cuadras, hoy los vecinos están muy contentos, esperando que se finalice las obras. Dentro de muy poco van bien rápido, a pesar de que hay que cambiar cañerías. Teníamos muchas pérdidas de agua en este sector y bueno, cambiar hoy
estas redes de gas, de agua, son muy importantes, ¿no? Esperando que nos tengan en cuenta para la próxima, cuando nosotros tenemos unas calles que los Álamos y los Nogales, que son las más complicadas, y bueno, esperando que dentro de poco podamos llegar a empezar con el asfalto por ahí y pedirle a seguirle pidiendo para que el sector alto tenga sus entradas como corresponde también. Agradecida del gobierno del intendente, de todo su gabinete, por escuchar nuestras necesidades, que nosotros lo único que estamos es para plantearle las necesidades que tiene el vecino, nada más. En ese contexto, uno de los vecinos del barrio también quiso agradecer a las autoridades municipales la puesta en marcha de esta obra de pavimento. Compartimos la nota. 55 años más o menos. Sí. 55 años rebajando el cerro. Y finalmente llegó el asfalto. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios y a la municipalidad, pongámosle. ¿Se nota la diferencia ahora? Sí, cómo no se va a notar, ya no tenemos barro. Pero yo limpio todos los días, sí. Y coméntenos un poquito cómo era cuando había lluvias, mucho barro, cómo lo vivían acá los vecinos. Acá, en esta parte no, porque el barro se iba para abajo. Acá las lluvias, todo se iba para abajo. Acá no. Sí, no, sí, bravo. Era bravo, ahora vamos a ver. Seguramente pudo ver muy de cerca cómo realizaban estos trabajos, que, sí. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer? Sí, sí, no, sí, trabajaron bien. Trabajaron muy bien, el asfalto está muy, muy bueno, la verdad. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron acá trabajando? Y acá ya están más o menos como 20 días, sí, por lo menos. ¿Contento? Sí, sí, muy contento. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Sobre este mismo tema y enmarcado en el programa bianual de las 1000 cuadras de pavimento que impulsa el municipio local, autoridades del área de infraestructura recorrieron la obra ejecutada en Barrio Las Flores, además de otros proyectos complementarios. Sobre el tema, el secretario Abel Boyero dijo que se han cumplido con el 80% de las necesidades del sector. Hoy estamos, repasábamos un poco con Alejandra, en más de un 80% de cumplimiento de los reclamos planteados en el inicio de la gestión. Quedan un par de calles que queríamos analizar en conjunto, a ver si lo podíamos incorporar en la cuarta etapa de las 1000 cuadras que nos quedan próximos a licitar en el mes de agosto. Pero bueno, muy, muy satisfecho, por lo menos de parte nuestra, del trabajo que ha realizado el equipo de Obras Públicas. Como siempre digo, se ha puesto la firme convicción de avanzar en todos los reclamos que se han hecho, y bueno, han trabajado denodadamente para poderlos lograr. Quiero felicitarlo una vez más a todo el equipo de Obras Públicas del trabajo que ha venido realizando y que está ejecutando, y no me cabe ninguna duda que en este camino vamos a poder darle una vuelta al Comodoro Rivadavia que todos queremos y tener una ciudad mucho más ordenada, con infraestructura para todos los barrios. Estas son el barrio de Las Flores, es un barrio que tiene una alta complejidad topográfica, y por eso había sido muy olvidado en el tiempo, porque bueno, las obras aquí son onerosas, son costosas, dificultades técnicas también tienen, y bueno, los anteriores... En la anterior gestión habían dejado y olvidado un poco el barrio. Creo que esta gestión ha trabajado fuertemente y seguirá trabajando como para este y todos los barrios de Comodoro puedan tener la infraestructura que merecen. Por su parte, la vecinalista Alejandra Robledo agradeció la presencia del municipio en el barrio, asegurando que hoy los vecinos ya cuentan con la totalidad de las obras solicitadas. Estamos bastante conforme, estábamos mirando la nota que entregamos cuando comenzamos la gestión, nos reclamó que los vecinos nos hacían de zonas muy antiguas, en una zona bastante, bastante céntrica, como son los pasajes que desembocan en Rivadavia, como el Quilme, Triunvirato y Deseado, que bueno, por fin llegó la obra, que no fueron promesa, se pudo concretar en su totalidad. Así que bueno, estamos esperando los adoquinados de los dos pasajes que faltan. En la tercera etapa se pudo concretar lo que es los aromos y las pareras que habían quedado fuera
en las cuadras anteriores cuando se asfaltó una gran parte del barrio. Así que bueno, se pudo concretar esas dos calles con muro de sostenimiento. Ahora estamos trabajando con los secretarios en lo que es el tramo de la Santa María entre Araucaria y Los Pinos, que la gente tanto reclama que ya casi no se puede transitar. Así que bueno, lo estamos trabajando, la predisposición está. Se está trabajando con el equipo técnico del municipio para poder concretar eso que la gente pide un montón, porque ya no pueden transitar con los vehículos. Después un tramo corto que nos queda acá en calle San Martín, que es un sector bastante complicado, hay gente con alguna discapacidad y le cuesta poder salir de su domicilio. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Vamos a recorrer ahora las zonas que ya están finalizando en lo que es en obras públicas, y bueno, seguimos avanzando con este equipo de trabajo que no ha dado respuesta al pedido que el barrio te hace. Con el fin de evitar posibles estafas a la hora de comprar viviendas prefabricadas, desde el municipio se realizó una convocatoria a empresas que trabajen con sistemas de construcción industrializados para presentar el correspondiente certificado de aptitud técnica. Sobre el tema, esto decía el director de Obras Particulares, César Pola. Actualización del CAT, que es el certificado de aptitud técnica que lo emite la Secretaría de Vivienda de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal. Lo que queremos recordar es especialmente a la población, a los ciudadanos, que toda vez que quieran desarrollar sus viviendas o sus construcciones con sistemas industrializados, deben exigirle a esas empresas la presentación y la verificación de que están inscriptas en el municipio, que poseen matrícula como empresa proveedora y que a su vez tienen el certificado de aptitud técnica al día. Obras Particulares, a través de una disposición que se firma con el secretario de turno, de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos en este caso, habilita a la empresa para vender sus productos y la obliga a su vez para que haga la presentación de los planos de cada uno de los productos que vende en el lote propiedad del cliente que tenga la empresa. Entonces esa presentación debe ser hecha en Obras Particulares, como se hacen otras presentaciones de planos de obras civiles que no son industrializadas. Pero cuando son industrializadas, es la empresa que los comercializa, los elementos industriales, la que tiene que hacer la presentación de los planos. Hay un registro de pocas empresas que están al día. Hay empresas que han estado al día y que han tenido que ser dadas de baja porque no han actualizado el famoso certificado de aptitud técnica, que es algo que no es complicado de hacer, porque es un sistema muy aceitado con Nación, lo hace en todo el país, tiene ámbito de aplicación en toda la República, y manda inspectores, arquitectos, profesionales, para que hagan la verificación del producto que se quiere inscribir en la Secretaría. Lamentablemente, por razones que desconocemos, muchas empresas no hacen esa tarea, y para nosotros como órgano de control es muy difícil detectarlas, o muy difícil legalmente hacerlas cumplir. En el marco de lo que será el primer curso del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, se llevó a cabo una capacitación para los talleristas con el objetivo de garantizar el éxito de la iniciativa. Sobre el tema habló la directora del Servicio de Empleo Municipal, Amelia Carrizo. Esta tarde nos convocamos con el equipo de profesionales que va a tener a cargo el dictado de los talleres en el marco del programa Jóvenes y Mejor Trabajo, que como ya habrán escuchado, este programa se desarrolla ya hace unos años en la ciudad. Se encuadra en una de las líneas del Ministerio de Trabajo y nosotros como Oficina de Empleo gestionamos en la ciudad. Así que hoy estamos trabajando justamente con quienes van a tener a cargo los talleres y quienes van a estar en contacto con los jóvenes que a lo largo de este mes se han acercado interesados en sumarse y formar parte en realidad de lo que es el programa. Podría decir que el objetivo del programa es trabajar con jóvenes de entre 18 y 24 años y acompañarlos en el trayecto de definir su perfil ocupacional.
es decir, poder acompañarlos en el fortalecimiento de sus capacidades, en muchos casos en el descubrimiento de sus capacidades, de poder dar cuenta también de lo que falta para llegar al empleo en mejores condiciones. Del mismo modo, Amelia Carrizo comentó los alcances y objetivos del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a brindar herramientas laborales para jóvenes de 18 a 24 años de edad. Nosotros planteamos dos etapas. La primera etapa estaríamos iniciando ya en el mes de mayo y se extenderá por 3 meses. No es que termine el programa, sino que en estos 3 meses trabajaríamos todo lo que es la etapa de talleres, de formación, de capacitación. El programa contempla otras líneas. Y después, una segunda etapa, si continúa el interés y la convocatoria de jóvenes, ¿no? Estamos hablando de implementar 4 talleres que se van a distribuir en distintas zonas de la ciudad también para favorecer el acceso de los jóvenes. 4 talleres de 30 jóvenes por taller, ¿no? Tenemos prácticamente definidos los grupos. No obstante esto, continúa la invitación a todos los jóvenes que se acerquen desde la oficina. Digamos, esta es una línea fuerte de trabajo que viene en concordancia, digamos, con la Secretaría y con el Ministerio. No es que es una línea aislada el trabajo con los jóvenes. Entonces, la intención es profundizar este trabajo. Por eso digo, no es que se terminaron los cupos y se agota el programa, sino que está abierta la posibilidad que sigan sumándose. Asimismo, la gerente del Ministerio de Trabajo de la Nación, Fernanda Novak, brindó algunas características que tendrá el primer curso de este programa destinado para los jóvenes. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es impulsado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es una política para trabajar en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de todo el país. Y bueno, y ahora estamos trabajando con el equipo de talleristas que van a implementar el curso de Introducción al Mundo del Trabajo, que es el primer taller, el primer paso que hacen los jóvenes que adhieren acá en la Oficina de Empleo Municipal al programa. Luego de este curso, el joven va a ser derivado según su proyecto formativo ocupacional a distintas prestaciones: curso de formación, terminalidad educativa, acciones de entrenamiento en el sector privado, proyectos de empleo independiente, distintas acciones que organiza la Oficina de Empleo en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo para darles mejores condiciones a los jóvenes al momento de buscar empleo. En este curso van a haber proyecto formativo ocupacional, derecho laboral, salud en el trabajo y alfabetización digital. Hay una fuerte presencia del trabajo del equipo de la Oficina de Empleo en todo lo que tiene que ver en la convocatoria, en salir de la Oficina de Empleo a buscar los jóvenes, porque es difícil que los jóvenes se acerquen, y más cuando son jóvenes que han sido expulsados del sistema educativo, es muy difícil que el joven se acerque en busca de respuestas desde el mismo Estado. Entonces, el equipo de la Oficina de Empleo ha salido a buscar a los jóvenes con distintas estrategias, y así hemos logrado que se interesen muchos jóvenes, que nos potencia y la verdad que estamos muy contentos con la cantidad de jóvenes que se están acercando para ampliar nuestra oferta de los cursos. El intendente, junto a funcionarios del área de infraestructura, supervisó los avances de obra que se ejecutan en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Barrio 9 de Julio, en una obra que consta de 2 etapas. Sobre el tema, esto mencionaba el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Romero. Bueno, esta es una obra que va a tener 2 etapas. Estamos ejecutando ya el 60% de la primera etapa y próximamente a adjudicar o a licitar la segunda, que es, digamos, el completamiento de toda la intervención. Así que realmente esta plaza tiene una forestación que ha sido respetada en su totalidad, trabajando con el área de parques y paseos. Es un concepto que también lo tenemos muy claro. Se consulta con los vecinos porque todo tiene una historia acá en Comodoro. Las cosas no
generalmente se han generado a partir de los viejos pobladores y han plantado y tienen toda una carga emotiva, así que estamos siempre pensando y respetando lo que han hecho los pobladores de Comodoro, y como ven es una plaza muy consolidada forestalmente, y lo que se ha reestructurado son las circulaciones. Acá hay algunos supermercados y demás actividades que han generado circulaciones, y por uso y costumbre nosotros hemos tomado esas iniciativas y las hemos consolidado y reforzado con todo el equipamiento que le estamos dando a la plaza. Más allá del beneficio que propicia a la ciudad y al barrio, el aledaño también al hogar de abuelos, que también van a poder visitar este espacio. Sí, sí, es un espacio de contención para la gente. Bueno, algunos tienen la movilidad un poco reducida, pero como podemos ver con las imágenes que están tomando, es un lugar muy, muy agradable, con muchos árboles, así que todo esto va a dar un espacio más, porque estaba un poco deprimido este sector, se inundaba, hemos tomado de nuevo algunos niveles para lo que es el solado y las veredas, así que sí, va a ser un lugar que para los ancianos que están en este lugar van a poder disfrutar. Con el propósito de abordar aspectos de la vejez y su incidencia tanto en lo social, cultural como en lo económico, se brindó una capacitación para la tercera edad. En la oportunidad estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos, quien comentaba lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender de ellos, que son los que marcaron un paso y un camino en esta ciudad y en este mundo, ¿no? Tenemos que aprender día a día porque ellos tienen intenciones de seguir estudiando, y hoy no es un libro nada más. Académicamente es importantísimo lo que el desarrollo de los abuelos y el crecimiento y el no quedarse. Uno se siente vivo al no quedarse, sentado en una silla y esperando que los afectos vengan, no sirve. Tenemos que buscar nosotros la propuesta de la germinación. Cuando germinábamos una semillita y se creaba la gran familia. Bueno, tenemos que seguir en esa germinación, de que estos abuelos puedan seguir vivos, con esa brecha que puede darle el Estado, el acompañamiento de PAMI, de la universidad, de los profesores, del grupo con la calidad humana que están trabajando. Todo el grupo hace un contexto de una familia en un crecimiento académico hoy. Los abuelos, la verdad, que son una enseñanza nuestra. Autoridades municipales y provinciales se reunieron para evaluar los avances de la obra del colector Máximo Sur. Sobre el tema, el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, detalló los aspectos técnicos y también los trabajos que realizará el municipio para dar continuidad al proyecto. El objetivo de la reunión fue analizar la marcha de la obra del colector Máximo Sur, una obra fundamental para todo ese sector, para el sector oeste de Comodoro Rivadavia, una zona fuertemente impactada por los líquidos cloacales que uno ve permanentemente sobre la calzada, ahí en la zona de la avenida Chile fundamentalmente, y bueno, no solamente eso, porque el colector Máximo Sur descarga y descomprime todo el sector oeste de Comodoro Rivadavia, así que es una obra muy esperada, muy necesaria, una obra que cuando asumió esta administración era una obra que estaba paralizada. Realizamos gestiones en conjunto con la vecinal y con la gente de provincia, y esa obra se pudo destrabar. Hoy tiene un ritmo de obra importante, es una obra difícil, una obra complicada, con una solución técnica no fácil, donde tiene una profundidad la zanja, donde hay que mantener y estabilizar los taludes con un sistema estacado técnicamente no muy conocido, y que bueno, indudablemente eso hace que el ritmo de la obra sea a no sé, unos 10 metros cada dos días, por lo tanto no avanza más de 5 metros por día, están quedando unos 800 metros de esta parte. En los próximos 100 días podrían estar terminada esa parte y empezar ya las conexiones, que es lo que nos permitiría descomprimir toda la zona que está fuertemente impactada. Se llevó a cabo la entrega de equipamiento al Hospital Regional gracias a los fondos recaudados en la cruzada solidaria que se realizó a fines del año pasado. Sobre el tema, el viceintendente Carlos Linares manifestó lo siguiente. Es un día especial, es un día de logros, pero estos logros tienen un porqué, alguien los inició, alguien pensó en esto. Esto no fue una casualidad. Yo recién miraba y pensaba, cuando una persona se preocupa por el prójimo, ¿no?
Yo miro a los chicos de Malvinas, que han venido de sufrir muchísimos años, una guerra, muchas necesidades que todavía no están reivindicadas, y sin embargo dijeron, vamos a también pensar por el prójimo. Una persona que se dedica a la peluquería, que podría estar tranquilo, sin embargo yo voy a colaborar. Chicos que tienen auto de carrera, que podrían ser un hobby, sin embargo dicen, tengo el auto de carrera para algo más. Sindicatos que entienden que aparte de pelear una pauta salarial, hay un comodoro, hay una gente que necesita también. Y nada, y tenemos voluntarias. Un ejército de voluntarias que, sin duda, que son un gran esfuerzo. Son un horizonte que todos tenemos que mirar. Tenemos a Gaby, una luchadora incansable. Y tenemos operadoras en Comodoro Rivadavia como Panamérica, YPF, que entienden que son parte de la sociedad y colaboran cuando uno los convoca. Y un montón de amigos y empresarios que a un llamado por teléfono siempre están. Entonces, este es el otro Comodoro que estamos viviendo, sin duda. Ani, el objetivo está cumplido y que has dejado en Comodoro un ejército que nunca lo vamos a terminar de agradecer. Gracias. En ese contexto, desde el Club Gimnasia y Esgrima, entidad que organizó la Cruzada Solidaria, su presidente Juan Pablo Luque agradeció al municipio la posibilidad de poder llevar adelante esta iniciativa y nos comentó detalles de la misma. Hablábamos con la gente del hospital regional, hablábamos con los médicos, y dijimos, bueno, vamos a empezar a juntar fondos, primero con una idea concreta de comprar la incubadora, y después cuando empezamos a ver que podíamos hacer algo más grande, y cuando Carlitos Linares se puso al lado nuestro, dijimos, tenemos que ir por algo mucho más grande, y ahí empezamos a agarrar el teléfono, que a Carlos no le cuesta absolutamente nada, y empezó a manguear absolutamente a todas las empresas, llamando una por una. La que se sumó, y quiero decirlo, fue Pan American Energy, que enseguida, cuando recurrimos a Gastón Malvos y le comentamos la idea, enseguida él se puso a disposición, y decidieron desde la empresa comprar el equipo de rayos, que fue lo primero que se adquirió y que ya se encuentra dentro del hospital regional. Estamos en condiciones de mostrar lo que ya hemos conseguido, que es la servocuna de cuidados intensivos, que es aquella que se ve allá al fondo. Los entendidos dicen que es lo mejor que hay en el mercado de ese tipo de artefactos. Después le vamos a pedir a algún técnico que lo explique un poco mejor. Y la incubadora de terapia intensiva, que creo que también es un aparato de última tecnología, de primera categoría, que es lo que se merece nuestra gente de Comodoro Rivadavia, tratar de poder, en el caso de adquirir un equipamiento, que sea el mejor, y ese fue nuestro objetivo. Así que yo lo único que quiero decir es que les agradezco absolutamente a todos. Asimismo, una de las voluntarias del nosocomio, Mimi Martín, destacó la participación y colaboración de la comunidad para la realización del evento. Siempre que pedimos ayuda, siempre el pueblo de Comodoro Rivadavia dijo presente. Siempre. En esta oportunidad fueron dos jornadas donde se aunaron las manos, cada uno desde su lugar, como pudo, donde pudo. No importó el cansancio, no importó nada. Había un sueño por cumplir y lo logramos. Lo logramos y lo superamos. Así que un gracias, gracias, gracias enorme. Yo no quiero nombrar a uno por uno porque temo olvidarme de alguno, pero a todas las instituciones, a todas las personas anónimas, a esas manos laboriosas que amasaron los panes, a esas manos que pusieron los leños en el cordero, a esas manos que revolvieron ese disco enorme, a esas tijeras mágicas que también cortaron cabellos, a todos, a todos, a todos, muchísimas gracias en nombre del voluntariado de Comodoro Rivadavia. Nosotros simplemente somos el puente entre el hospital y la comunidad. Se realizó el segundo encuentro de capacitación para el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, espacio donde se intercambiaron las fortalezas y debilidades del trabajo que realiza el área en terreno. Sobre el tema habló el disertante José Luis Tuñón.
hacer una especie de reflexión sobre qué significa trabajar hoy en lo social, digamos, ¿no? ¿Qué clase de experiencia se vive ahí? ¿Qué saber hace falta? ¿Qué herramientas se cuentan? ¿Cuáles ya no sirven más? Ese sentimiento de estar siempre, como dice la gente, remando en dulce de leche, ¿no? Bueno, ver si es posible ponerlo en palabras, si es posible conceptualizarlo, si es posible recurrir a alguna herramienta que nos ayude a trabajar en ese campo tan difícil. Participan el Servicio de Protección de Derechos, el programa Pequeños Hogares, creo que Familias del Corazón, La Esquina, el programa de género. Bueno, no me acuerdo ahora qué otra dependencia más, pero son varias. El objetivo es salir de una especie de sentimiento de impotencia, como de que nada alcanza, ¿sí? Con un tiempo que no lo impone más el Estado, que es el tiempo de la urgencia. Hay que resolver las cosas ayer, ¿sí? Y después de resolverlas hay que volver a resolverlas ayer. Y entonces la gente que está poniendo el cuerpo, porque efectivamente van a poner el cuerpo, se encuentra todo el tiempo sometida a un desgaste permanente, que es estar resolviendo las cosas en la sensación de que no se resuelve nada, digamos, ¿no? Porque de última lo único que se mantiene eficaz y crece diariamente es el mercado. Todo lo otro tiene que ver cómo se las arregla. Desde la Dirección General de Rentas, su titular Marcela Villata informó que el próximo lunes 4 de mayo se realizará el sorteo que premia a los contribuyentes que no registren deudas en sus impuestos al 31 de diciembre del año pasado. Compartimos la nota. La fecha por la resolución estaba estipulada para el día 30, pero como es feriado, pasa al día hábil inmediato siguiente, que es el 4. Así que el lunes 4 a las 10 de la mañana, acá en el hall municipal, vamos a estar llevando adelante, con la presencia de escribano, el sorteo de estos premios entre los contribuyentes cumplidores. Las personas que entran en el sorteo son aquellos que tienen el impuesto inmobiliario, la tasa de higiene urbana, el impuesto automotor o el derecho de ocupante al día al 31 de diciembre del 2014. Todas esas personas son las que integran el padrón, lo pueden consultar el padrón a través de nuestra página web. Y bueno, siempre contamos con nuevos contribuyentes que se ponen al día. Hay alrededor de más de 6.000 personas más respecto al año pasado. Este año los premios son tres, es un viaje a Córdoba, otro a Mendoza y otro a la ciudad de Buenos Aires. Cada uno de los premios está compuesto de pasajes aéreos para dos personas ida y vuelta, estadía y alguna excursión en la ciudad. Cambiando de tema, la Secretaría de Tierras realizó la entrega de 16 resoluciones a familias del barrio Máximo Abásolo como parte del trabajo que viene realizando la gestión municipal para dar respuesta a la necesidad habitacional de la comunidad. Al respecto, esto nos comentaba el titular del área, Alberto Parada. Son 16 lotes que había pedido la vecinal, vecinos que tienen toda la documentación presentada ya dentro del municipio, así que voy a cumplir con una promesa más que había hecho el intendente acá la última vez que estuvo acá en la Unión Vecinal, que dijo que parte de estos lotes que estábamos amansalando, que los que quedan van a ser para viviendas sociales, se lo íbamos a entregar a la vecinal, así que hoy estamos cumpliendo con eso, con el compromiso del intendente. Vinimos, entregamos las resoluciones y ahora estamos con la gente demarcándole los lotes para que sepan cuál es cada uno su lote. A partir de ahora ya pueden hacer ocupación del lote y ya directamente empezar a marcar, acercar y a empezar a avanzar en la construcción de su vivienda. Muchas veces le decimos a la gente que no se apuren. Yo sé que cada uno tiene una necesidad, la necesidad de cada uno es la más imperiosa, pero si tiene un poco de paciencia, todo llega. Y lo que estamos haciendo es tratar de entregar estos lotes, porque estos lotes tienen servicios, tienen luz, agua y cloaca. Falta el gas, que está enfrente el gas, así que tampoco es un lugar donde es muy accesible a todos los servicios, pero los servicios incluso de estos lotes los está haciendo el municipio también, así que es un avance que hemos hecho desde el municipio y de la gestión de Dipierro, que realmente el compromiso es entregar los lotes con servicios, así que esto es una parte importante para la comunidad. En
El intendente Néstor Di Pierro participó de la inauguración de la primera etapa de reciclado del edificio del Consejo Deliberante. Durante la ocasión destacó la participación de viejos actores de la política local. Hoy ver lo que es esto y haberlo conocido lo que era antes, creo que esto prestigia al cuerpo legislativo, a Comodoro, a la ciudad, y ver a ex intendente como Jorge Ovía, como Pipo, que alguna vez estuvo a cargo de la intendencia, a Cacho Carmelino, don Bernal, a mucha gente, a Tulio Slali, con el que hemos peleado muchísimas veces. Nada, y creo que fortalecer la institución, los cuerpos legislativos, fortalecer el trabajo en conjunto, más allá de cómo pensemos políticamente, pero trabajando en función de lo que es bueno para la ciudad, podemos trabajar en conjunto con la oposición y todo y lograr cosas importantes para la ciudad que van a traspolar mi gestión y que van a servir para las gestiones que vienen. Para mí es un día de mucho orgullo y de haber aprendido. A mí me tocó con el doctor Ovía ser diputado provincial cuando él era presidente de la Cámara. Me tocó ser concejal cuando él fue intendente y siempre mantuvimos una relación de mucho respeto, de mucho aprendizaje. Para mí es importante. A partir de este momento damos inicio al espacio de informaciones útiles para la comunidad. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario invita a la comunidad a participar de la jornada de adopción canina organizada por la Agrupación de Mascoteras Independientes, la cual se realizará el día 10 de mayo en la siguiente dirección. El horario será de 13 a 17 horas y para mayor información los interesados pueden comunicarse con las oficinas del área al teléfono 455-9331. La Subsecretaría de Salud informa a la comunidad de los barrios Estela Maris y Estándar que ya se encuentran disponibles los resultados de los siguientes exámenes realizados en el tráiler de Nación. Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas del área ubicadas en calle Sarmiento 680 con el documento nacional de identidad en el horario de 8 a 15 horas. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario informa que el servicio gratuito de esterilización canina y felina se encontrará prestando servicio en los siguientes barrios. Los turnos serán entregados en los respectivos lugares y para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-9331 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 horas. Se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad, el 103 de Defensa Civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. La municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos, quejas o denuncias, las que serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente. Los números para comunicarse son 0800-333-0706, 0800-333-3184 o al correo electrónico 0800@comodoro.gob.ar. Estas fueron las principales informaciones útiles para la comunidad. Como parte de las políticas públicas que apuntan al desarrollo de la economía social, desde la actual gestión municipal se busca generar alternativas para que emprendedores familiares cuenten con herramientas para la exposición y venta de los productos que elaboran. Tal es así que desde el Mercado Popular se trabaja desde hace más de 3 años en distintos espacios de la zona norte y sur para incluir a la mayor cantidad de productores de Comodoro Rivadavia. Tal como lo anunciamos al inicio del programa, hoy en nuestro informe mensual vamos a tratar un tema que está vinculado a las políticas de promoción social que lleva adelante la gestión municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Estamos hablando del Mercado Popular, este espacio que busca brindar herramientas a los productores locales para la construcción de una economía social en Comodoro Rivadavia. Para ello, hablamos en primera instancia con Mariela Santos, directora de Programas y Proyectos Especiales, quien nos comenta cómo surge la iniciativa y qué objetivos se persiguen desde las mismas. Es en este contexto que Mariela Santos
Nos indica cómo está conformado el equipo de trabajo que coordina las ferias populares y a su vez brindan capacitaciones a los productores locales. Asimismo, obtuvimos la palabra de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Ana Llanos, quien valoró estas políticas como un espacio de construcción colectiva. Compartimos entonces la primera parte de este informe. Mercado Popular se denomina, se trata de un grupo de emprendedores, productores y emprendedores, que realizan o que, digamos, fundan su economía familiar a través de la venta de los productos que realizan. El Mercado Popular surge en el año 2011-2012, es una propuesta que nos hace la Secretaria de Desarrollo Humano, Ana Llanos, a la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, que podamos acompañar técnicamente la organización de este grupo de emprendedores. Digamos, como política pública, ella apunta a que la gente que tiene la posibilidad de realizar una tarea con sus propias manos pueda vender los productos que hace, y esto le sirva para el sustento de su economía familiar. Y esto es lo que se trata de hacer acompañando a la gente a través de capacitaciones, de cursos que se van realizando en el año. Nuestra tarea tiene que ver con esto, con acercarles estas herramientas a la gente. Dentro de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales, que es una dirección que existe desde el año 2006 en el organigrama municipal, pero que esta gestión lo que hizo fue apuntar un poco a la profesionalización de la dirección, donde, bueno, somos 5 trabajadores sociales, un psicólogo y 5 estudiantes de trabajo social en la instancia de tesis. Este equipo es el que va acompañando esta propuesta, entre otras. Cuando recién arrancamos con el Mercado Popular, ellos ya venían trabajando solitos, venían de hacer varios eventos. Entonces, por ahí lo que nosotros fuimos como ayudando es a que se puedan organizar desde cuestiones básicas que tienen que ver con la logística hasta otras cuestiones que tienen que ver específicamente con muchos elaboran alimentos, puedan incorporar todo lo que son las herramientas básicas de higiene y de manufactura y de manipulación de alimentos. Así que durante el primer año tuvo que ver más que nada con esta cuestión, con el que puedan irse capacitando, realizando cursos. Ya en el segundo año fue fortalecer un poco más al trabajo de equipo y que se pueda conformar de este grupo grande, que son alrededor de 70 emprendedores, más sus familias, porque en realidad ahí se suman también sus familias, que puedan organizarse como comisión para que puedan empezar a tomar decisiones hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer. Eso fue en el segundo año. Ahora en un tercer año ya estamos, bueno, ellos ya se conformaron como comisión y están trabajando sobre el tema de despegarse un poco del Estado. Por el primer año, por ejemplo, se trataban de buscar espacios del Estado que no tuvieran que generarles gastos, que los pueda por lo menos ayudar a esto, a arrancar con el. En este tercer año ya ellos están buscando lugares para alquilar. Prácticamente ya están funcionando solos. Y esta comisión es la que se va conformando cada 6 meses, se va renovando y surge de la elección y el voto de ellos mismos. Son familias que son nuestras, son de Comodoro, familias que constituyen y producen nuestro alimento y que son propias. Así que la dignidad es de la Secretaría, desde Proyectos Especiales, que se está acompañando con estos productos, con el trabajo que se está haciendo enmarcado dentro de economía social, se está trabajando con provincia y ahora con un equipo que va a bajar de Nación a construir este mercado popular. Así que estamos trabajando en poder conservarlo y llevarlo, armar un asociativismo para que esto continúe en el tiempo, porque se van allá y lo van a tirar al mercado. Entonces, de esta forma, lo vamos a patentar, se va a trabajar en una unión de trabajo y de estas familias que hay que favorecerlas, porque son de ellas. Hay un padrón de inicio, desde que nosotros estábamos acá en la Secretaría, son 150 estanes que se está trabajando. Hay un padrón. Y es lo que hay. Nosotros construimos con las familias que vienen y más la que favorecemos, que es la nueva, que también construimos. A la nueva hay que volverla a trabajar, porque empezamos de foja cero a volver a armarlo de nuevo. Hay
buenos números artísticos, buena calidad humana, buena gente y buena comida. Muy buena comida, porque la verdad es que construyen cada día mejor. Esta gente se especializó, se preparó y hoy se puede establecer esta política social que marca nuestra señora ministro, Alicia Kirchner. Yo le llevé el desarrollo en un CD a la ministro y tuve una respuesta, por eso va a bajar un equipo de Nación a trabajar en el Mercado Popular. Y estamos trabajando en este ítem de desarrollo genuino de trabajo, exclusivamente. La gente construye en su casa, pero no tienen la salida laboral y la elaboración de cómo llevarlo a la modalidad de venta. Bueno, nosotros tenemos que, como Estado, implementar esa modalidad de venta y el hacerlos mejor para su familia. En esta segunda parte del informe, Mariela Santos hace un repaso de las distintas ediciones que ha tenido el Mercado Popular en nuestra ciudad, tanto en espacios cerrados como al aire libre, y que alcanza a más de 50 jornadas. Asimismo, nos cuenta qué productos de calidad puede adquirir la gente en este lugar. De esta manera, también quisimos compartir con ustedes las experiencias de los productores que participan en cada edición del Mercado Popular, mostrando algunos de los stands y también de los productos que se ofrecen en este espacio. Desde que empezamos, y ya iríamos por el mercado número 50 y pico, 60, si no te miento, porque en alguna ocasión se hicieron algunos chiquitos. Y solamente paramos un poco la marcha en los meses de enero y febrero, que se paró a medias. Este año sí se paró, el anterior, porque se hicieron al aire libre algunos eventos del mercado, no tenían que ver con espacios cubiertos, porque nosotros también tenemos que ir viendo eso, el tema de lo climático a nosotros nos condiciona bastante, necesitamos sí o sí contar con espacios cubiertos. Y en la época de verano, bueno, el año pasado se realizaron algunos al aire libre, así que sí, andamos cerca de los 60 mercados en estos 3 años. La gente que va al mercado se va a encontrar con propuestas que tienen que ver con básicamente con la gastronomía, con diferentes tipos de comidas, incluso, bueno, de comidas típicas, con artesanías. Hay una emprendedora que realiza todo lo que es sahumerio, jabones, hadas. Después tenés algunos que hacen artesanías en madera, dulces caseros, plantas. Bueno, después tenés emprendedores que se dedican al tema de las aves. Entonces te ofertan huevos caseros, pollos de granja, lechones y todo lo que es panes, variedad de panes. Y después, bueno, tenés también fiambres, quesos de la zona, de Sarmiento. En realidad el mercado se constituye también como un espacio para la familia, porque la idea, si vas al mercado te vas a encontrar con un pequeño espacio de juegos, que eso también es una adquisición propia de ellos, compraron ese pelotero para que los nenes, mientras los padres andan dando vueltas, comen algo, miran, los nenes puedan estar entretenidos y cuidados ahí jugando. Entonces la idea es que sea un paseo para la familia, para una tarde, qué sé yo, de que tienen ganas de salir, pueden ir al mercado. Dentro del mercado, el tema de hay un emprendedor que se dedica a todo lo que es comida típica chilena y tiene ya su clientela que la va a buscar y que espera que arranque el mercado para poder consumirla. Así que siempre, es como una marca registrada, largás con el mercado y gente va. O sea, siempre, no, nunca, va a pas- nunca nos ha pasado de que diga no vino nadie. Siempre hay gente, en mayor o menor medida. Y bueno, a medida que va transcurriendo los meses del año, hay más convocatorios, o sea, aparece más gente todavía. Y la gente que pregunta cuando arranca el mercado. ¿Tu nombre? Mi nombre es Sergio Medel y bueno, quería felicitar a la gente del Mercado Popular que comienza el año 2015 con esta primera feria. E invitar a los vecinos, e invitar a más feriantes que se acerquen. Así podemos ir creciendo y bueno, ir desarrollándonos. ¿Qué productos ofrece hoy? Acá vendemos bombacha de campo para niños, para adultos, alpargatita para recién nacidos, alpargata para grandes, boina, todo artículo de campo. ¿Bien, es la primera vez que participa? No, hemos participado hace 2 años que venimos participando en Mercado Popular. Así que bueno, crece año a año. Y bueno, reiterar las felicitaciones para la gente de Proyectos Especiales e invitar a los vecinos que se acerquen. Bien, ¿cómo es fácil poder ser participante de esta feria? ¿Cómo ha sido el trámite o la gestión para poder estar hoy acá? Hay que ir con el producto hasta donde está el Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaría ahí en Ameguino. Y bueno, muestra el producto y la gente quiere participar y si hay lugar, lo otorgan al lugar. No es
no es un trámite muy complicado. Es gratuito y cada uno aporta un poquito para pagar el alquiler del local. ¿Su nombre? Norma. Bien, Norma, ¿qué servicios o productos está ofreciendo en el día de hoy? Todo de mariscos, empanadas de langostinos, de mariscos, langostinos apanados y rabas. Bien, ¿cómo es su servicio en toda la ciudad? ¿Hace cuánto tiempo que se encuentra presentándose en la feria? Más o menos 10 años que ando en las ferias, pero siempre lo hice en Caleta, Córdoba. Hace 35 años que estoy trabajando con el marisco. ¿Qué le parece esta oportunidad dentro del mercado popular? Buena. Pienso que lo que pasa es que ahora todavía por la lluvia, que está un poquitito el tiempo feo, no anda mucha gente. Pero a pesar de que está el tiempo así, algo se movió. Bien, ¿es la primera vez que participa en este evento? No. Ya hace 4 años que estoy yo en los stands del mercado popular. ¿Qué productos ha comprado en esta feria? Compré de todo un poco. Verdura, manzanas, pera, empanada de manzana, queso, mozzarella. ¿Qué le parecen los precios? Sí, están bastante buenos. ¿Ha participado anteriormente del mercado popular? No, primera vez que vengo. Primera vez que vengo a visitar y a hacer compras. ¿Qué le parece que se realice esta propuesta? Y ojalá esté todos los fines de semana porque hay para buscar. Hay, encontrar precio más o menos. En esta última y tercera parte, la directora de Programas y Proyectos Especiales nos indica cómo pueden hacer los feriantes que deseen participar de la propuesta, cuáles son los lugares de inscripción y los requisitos, y también nos anticipa cuál es la próxima capacitación para los productores. De este modo, Mariela Santos también pone en relieve las metas que se persiguen desde estas ferias populares, que además son de carácter solidario y que apuntan principalmente al desarrollo emprendedor independiente de los productores locales. La gente que quiera sumarse al mercado popular o a los eventos que se hacen a través del mercado popular, que generalmente son 1 o 2 veces en el mes, puede acercarse a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia en la calle Meguino 556, primer piso, en la Dirección de Programas y Proyectos Especiales. Y bueno, y ahí directamente, generalmente le pedimos que, si puede, que haga una notita solicitando el tema de su incorporación para formalizar, porque si se le pide que si va a presentarse con algún alimento, se va a tener que presentar algunas cuestiones como la libreta del carnet sanitario. Ahora, por ejemplo, estamos por realizar un curso de manipulación de alimentos para los que no lo hicieron este último año, y se les está pidiendo también esos requisitos. El que no lo tiene se puede sumar y nosotros buscamos la manera de que se pueda incorporar, que se pueda realizar uno. El próximo creo que va a ser con la universidad, así que por ahí el que le interese se puede acercar acá a la secretaría. A esta altura del trabajo, digamos, en conjunto con los emprendedores, nosotros como equipo, que es lo que vamos evaluando, pretendemos, ya que creo que es un poco lo que se está logrando, que puedan ellos tomar ya decisiones que les permitan avanzar y consolidarse como equipo de trabajo. Hoy lo que más los aflige es el tema de no contar con un espacio físico concreto. Ahora creo que, bueno, un poco la idea de ellos es eso, es consolidarse en alguna cuestión que tenga que ver con esto, con un espacio físico concreto para ya por lo menos poder decir, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que hemos logrado como grupo humano y un poco impulsados por la secretaria, por Ana, que fue la que un poco les trajo la idea, surgió decirle, tienen las herramientas de trabajo en sus manos, aprovechenlas. La entrada siempre es libre y gratuita. Y por ahí lo que se hace es alguna campaña. Ellos ahora estaban muy con el tema del tema de la lavandina y para el hospital regional. En un momento se hizo para el hogar de ancianos, durante todo un año lo hicimos para el hogar de ancianos. Y lo que se pide, la gente que quiera colaborar puede ir, entregarlo ahí. Después lo que se hace, como hay una página del mercado popular, es un sitio
del Mercado Popular, lo que se hace después se publica en qué momento se entregó, a quién se le entregó, se sacan fotos, así que eso también es para que la gente se quede tranquila que las cosas se entregan. Mercado Popular cuenta con una página en el Facebook que es Mercado Popular Haciendo Comunidad. Así que todo el que se quiera interesar también se puede meter, mirar un poco ahí, porque ahí vamos publicando lo que se va haciendo con las campañas de esta solidaria y vamos subiendo fotos, cómo estuvieron los últimos mercados y cuáles son los próximos. Ahí está el cronograma incluso. Constituyéndose como un lugar de encuentro, el Mercado Popular se abre al público una vez por mes de manera libre y gratuita, con productos a bajo costo y de gran calidad. Con más de 80 stands y espacios recreativos, el Mercado Popular se consolida en la ciudad como un espacio tradicional para el paseo familiar y el fortalecimiento de la economía social. Bien, hasta aquí hemos llegado con las principales noticias que han ocurrido en nuestra ciudad en estos últimos días. Y antes de finalizar, recuerden que pueden visitar nuestro portal web www.comodoroinforma.gov.ar, como así también nuestro perfil de Facebook, Municipalidad Comodoro Rivadavia, donde van a poder revivir este programa y encontrar muchas más informaciones de utilidad. Bien, esperamos reencontrarnos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.